pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Amigos en el cielo. La segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, versos 7 y 8 nos dice: He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otra vez está aquí esa noticia. Da igual cómo se presente ante nosotros, ya sea una visita, una llamada de teléfono o una comunicación, da igual. De nuevo regresó. Otra vez un hermano, en este caso una hermana en Cristo, está terminando su tiempo aquí. Está acabando su carrera. Qué difícil es despedirse. Y cuánto dolor trae a nuestra vida tener que enfrentarla sin esa persona que para nosotros fue amigo, compañero, ejemplo, consuelo, alegría, apoyo. Es complicado este momento. Despedirse y separarse. Los cristianos sabemos que esta separación es algo momentáneo, que cuando estemos en el cielo podremos ver de nuevo a aquel hermano, hijo, esposa, padre. Pero es difícil y doloroso despedirse. Hay momentos de la vida que traen gran gozo y hay tiempos de dolor también, y los unos y los otros son ineludibles. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 44, dice: Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. De nuevo Jesús se vuelve ejemplo y nos da una muestra más de su entrega y amor por nosotros, sufriendo ya desde antes de la cruz por nuestra rebeldía y desobediencia. La angustia que suponía para él todo lo que iba a suceder le llevaba a sudar sangre. ¿Cuánto nos queda por conocer de lo que tuvo que suceder dentro del corazón de Cristo en todos esos momentos? Sin embargo, en toda esa agonía y tras todo ese dolor, también podemos recibir una palabra de ánimo y esperanza. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 2. Y allí le veremos y nos gozaremos en su presencia. Amén. Tengo amigos en el cielo, sí. Amigos que ya duermen y que me esperan allí. Tengo amigos en el cielo, con los que tuve el privilegio de compartir tiempo aquí. Regalos de Dios, que tuvo a bien que yo pudiera disfrutar. Personas especiales que Él me regaló y por las que sigo estando agradecido. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14. Como os digo, no es fácil enfrentarse a cierto tipo de situaciones, pero Dios, que es soberano en nuestras vidas, decide cuándo estamos maduros y preparados para aceptar y enfrentar tales circunstancias. La muerte, conclusión ineludible de la vida y consecuencia inevitable del pecado, nos alcanzará a todos,
y extenderá ante nosotros sus dos únicos destinos, la vida o la condenación eterna. Contemplemos la muerte como lo que es en sí, el último y definitivo paso que nos llevará a la presencia de Aquel que la venció por nosotros, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por siempre estemos agradecidos de que Dios nos escogiese para compartir esa parte de nuestras vidas con aquel o aquella que fue un regalo de Dios para nosotros y de saber que nos espera en el cielo. Amén. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.